Ok, muy bien. En este video vamos a hablar un poquitito de lo que habíamos hablado anteriormente sobre los tipos de perspectiva de los personajes. En clase habíamos hablado sobre lo que sería la vista frontal, la vista lateral y la vista tres cuartos. Había sido una explicación un poco más sencilla, pero aquí quiero que lo veamos ya realizado en un personaje, que sería uno de los minions. Entonces vamos a dibujar minions en este caso y los vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a realizar las tres vistas, una digamos siguiente sobre la otra, pero lo vamos a hacer con una estructura que nos va a ayudar para poder entender un poquitito cuál es el movimiento o la posición de los personajes en este caso, que van a ser las tres perspectivas, en este caso, como les repito, frontal, lateral y tres cuartos. Ok, entonces vamos a empezar primero a realizar un círculo, que como les digo, esa siempre ha sido nuestra base para todos los personajes. Es una base sencilla. En este caso, lo que voy a hacer primero es trabajar la línea horizontal. En este caso voy a realizar tres círculos. Esos tres círculos van a ser idénticos en tamaño para poder definir o entender cuál es la perspectiva que estamos utilizando en este caso. Entonces, aquí vamos a poner la frontal. Aquí vamos a poner la lateral. Y aquí la de tres cuartos. Ok. Entonces, como sabemos, en la frontal, ya hemos visto como un personaje, en el caso de Pato, que como el personaje está viendo hacia el frente, entonces las líneas de estructura van a estar completamente rígidas o a ser rectas. En este caso, con la lateral, vamos a tener un caso muy interesante. El personaje, la línea que vamos a tener en este caso frontal, va a tener un caso muy particular porque esa línea va a estar tangente al círculo. ¿Okay? Es como si esta línea que está aquí se corrió y se movió porque el personaje, digamos, va a estar viendo de frente hacia el lado. Entonces, aquí vamos a hacer una fusión, por así decirlo, entre lo que sería la frontal y la lateral. Y vamos a colocar, suponiendo que vemos que aquí va a pasar la línea central, como está aquí, la vamos a colocar más o menos entre la mitad de esta línea aquí y la otra, que sería la lateral que está pasando por aquí más o menos. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo se ve eso. Entonces vamos a empezar a trabajar un rostro de aluminio. Aquí yo voy a colocar un ojo y aquí voy a colocar el otro. Como saben, los ojos de aluminio son muy grandes. En este caso voy a hacer un círculo concéntrico pero hacia afuera, que no lo voy a terminar porque va a topar con esta línea y va a llegar hasta este borde. Aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a intentar hacer un círculo concéntrico. Al final estos dos van a topar entre sí para hacer como una fusión. Y así van a ser como los lentes o goggles de los Minion. Entonces, como sabrán, los Minion tienen ojos también un poquito grandes. Aquí las pupilas más bien. Y aquí voy a agregar un circulito pequeño que va a ser como el brillo de los ojos de los Minion. Aquí a los lados voy a colocar estas figuritas que son como los sostenedores de los lentes,
porque ellos en la parte trasera, ustedes van a ver ahorita en la lateral, en la tres cuartos, de aquí para atrás van a tener como unos sujetadores y después la cinta que mantienen los lentes puestos. Entonces, aquí voy a trabajar dos líneas verticales. Y si quiero, aquí ya puedo borrar esta línea que está aquí. Puedo borrar también las líneas de estructura. Borrar solo lo que está dentro del personaje, porque necesitamos ver la referencia con respecto a las otras vistas. Entonces, aquí, más o menos calculando aquí la posición de los ojos, voy a bajar unas líneas aquí y aquí voy a trabajar una línea que va a salirse un poquito fuera de estas líneas. Estas líneas que tenemos aquí son como nuestro marco de referencia para ubicar qué tan grande es la boca del personaje. Entonces, aquí más o menos voy a colocar esta línea aquí. Si ven, no es una línea recta completamente, hay como una pequeña curva aquí y otra aquí y otra aquí. Entonces, nada más tener en cuenta que digamos que esta línea no es completamente recta. Aquí lo que voy a hacer es colocar la parte inferior de la boca, intentar hacerla bastante gruesa, más bien un poquito más grande en este caso, más como abierta, porque necesito colocar elementos dentro de la boca. ¿Cuáles son esos elementos? Aquí vendrían estos, que serían los dientes. Y aquí, si quiero, puedo colocar una lengua. También para darle un poquito más de, no sé, como características. Aquí puedo hacer un peinado. ¿Se acuerdan cuál es este mini? ¿Cómo se llama? Ok. Aquí vamos a ir un poquito más adelante y vamos a trabajar ahora lo que sería la vista lateral. Lo vamos a dejar aquí nada más para tener un punto de referencia. Aquí me voy a agregar un momentito este detalle para que lo tenga en cuenta. Okay. Entonces también estos detallitos de aquí puedo rellenarlos para poder dar un poquito más de contraste, que no sea como muy lineal el personaje. Entonces, agregando como ciertos detallitos, podemos darle un poquito de vivacidad al personaje.